Parque de San Isidro del General se llenó de arte el pasado sábado en el cierre de lo que fue este festival que organizó el Circo Fantástico. Con la presentación de artistas de diferentes países y música de grupos generaleños, se dio por culminada la actividad. El Festival Brinca Brunca fue un espacio diseñado para el intercambio artístico y cultural y para fomentar, por supuesto, la participación de diferentes personas para que mejoraran sus habilidades en disciplinas por medio de los talleres con personajes de mucha experiencia. Hubo talleres muy intensivos de acrobacia, acrobacia aérea, de mástil, y después hubo espectáculos en varios lugares. En Cocorí fue grandioso, 3 horas de espectáculo, mucha gente en el hogar para niños, muchísima gente también, y en el complejo que fue lleno total. Esta actividad tuvo una organización de aproximadamente 2 años. Los organizadores somos Circo Fantástico, invitados hay de Nicaragua, hay de Alemania, hay de México y hay de Australia, que vinieron a presentar su show. Entonces son diferentes compañías. Quienes asistieron a las actividades coincidieron en la necesidad de que se realicen este tipo de expresiones artísticas. Es una oportunidad muy importante para que el pueblo de Pérez y León pueda acercarse acá y disfrute del arte y de la cultura, que eso es muy importante y que casi nunca se da por acá. Deberían motivarlo más y hacerlo con más seguido. Sí, muy bonito, la verdad, de muchas expresiones artísticas. A través de la semana yo he estado asistiendo y todas han estado muy bonitas, y además que también se han abierto talleres para que la gente aprenda, participe. La música ha estado muy bonita también, los espectáculos hermosos. Debería aprovechar todo el mundo estas actividades para venir y participar y vivir la experiencia del arte también. Bueno, hoy día es el primer día y parece súper bien que se tomen las calles y sectores públicos para mostrar el arte y la gente de acá mismo que esté trabajando y que demuestre que puedan lograr cosas. El Circo Fantástico fue creado en el año 2001 en San Isidro del General.